Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Hola Ars, como saben los créditos de la creación de este fic es para su autor Grumpy Wolf, el link de su perfil estará en la descripción, además Ars y acompañantes recuerda no hacer spam ni spoilers, de la historia o a otros canales, respeta mi trabajo y esfuerzo por traer los fics y el disfrute de los demás sin más dilación empezamos. Además a Ars no olvides darle me gusta, suscribirte. Y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida.
Cuchillo Sean. Nuevo capítulo en marcha. Capítulo 13, Cuchillo Se. Las negociaciones no duraron mucho. Al final, Tsunade quería salvar a su pueblo capturado y Konan también estaba en apuros. Amegakure necesitaba desesperadamente nuevos suministros de carbón para seguir funcionando. Gracias a la mediación de Shikaku Nara, las dos poderosas mujeres llegaron incluso a un acuerdo para iniciar una alianza. Cuando las conversaciones de negocios llegaron a su fin, Tsunade se acercó a Naruto. Por la forma en que fruncía el ceño mientras pensaba, él podía notar que le costaba encontrar las palabras adecuadas. «Sé que es demasiado tarde» Yo, hizo una pausa, vacilando, «entiendo que no volverás después de todo lo que pasó. Pero, por si sirve de algo lo siento, Naruto». Muy sorprendido, al principio no dijo nada. No esperaba que ella se disculpara porque hacía menos de media hora lo había llamado traidor y parecía estar totalmente decidida a darle una paliza y arrastrarlo de vuelta al pueblo. ¿De verdad lo siente? ¿O cambió de opinión porque le da miedo mi poder? Dejando escapar un suspiro, dijo, «Sabes, no te llamaba Ba-chan solo para molestarte, solía admirarte. Eras casi como una familia para mí». Incluso después de todo lo que le había hecho pasar, Naruto no podía odiarla. Estaba decepcionado con ella, estaba herido y enojado. Pero no la odiaba. Yo, la voz de Tsunade tembló. No pudo terminar sus palabras. Me alegra que hayas decidido no continuar la lucha. De verdad, dijo después de un momento de silencio. Konoha solía ser mi hogar y ustedes eran mis antiguos camaradas. Hubiera odiado verme obligado a matar a alguno de ustedes, tampoco quería matar a Gai-sensei, pero él no me dio otra opción. Si llega el momento, haré lo que deba hacer. Ame es mi hogar ahora y mi lealtad está con Lady Konan. Después de decir esas palabras, ninguno de los dos habló durante un rato. Cuando se instaló el silencio entre los dos, Yashiryuga llegó y dijo, Okage-sama, es hora de que nos vayamos. Después de que los tres ninjas de Konoha se fueron, Naruto y Konan observaron el paisaje devastado en silencio por un rato. Se acabó. Finalmente matamos a Madara, dijo, permitiéndose una sonrisa. No era el verdadero Uchiha Madara. El verdadero Madara está muerto. Este era un impostor. ¿Has leído sus memorias? Preguntó Konan. Sí. Su nombre era Uchiha Obito, era un ex compañero de equipo de Kakashi. Tuvo una vida trágica, pero eso no justifica todas las atrocidades que cometió. Su muerte fue demasiado fácil. Debería haber sufrido. Debería haber tenido una muerte horrible. Le sonó extraño escuchar a Naruto hablar con tanto odio. Espera, no destruyas el cuerpo, dijo rápidamente cuando lo vio caminar hacia el cadáver de Obito y comenzar a formar sellos con las manos. ¿Por qué? Preguntó, cancelando la técnica de fuego que estaba a punto de lanzar. El cuerpo de un shinobi es como un tesoro de información, especialmente cuando se trata de alguien tan poderoso como este Uchiha. Sería un desperdicio destruirlo. Está bien. Mientras Konan usaba sus hojas de papel para envolver el cadáver de Obito como un capullo para poder transportarlo, Naruto de repente tuvo un pensamiento. ¿Qué va a pasar con el país de los ríos? Su daimyo acaba de ser asesinado y tampoco tienen una aldea oculta fuerte. Los daimyo eran los señores feudales. Por lo general, estaban muy bien protegidos, por lo que no era frecuente que los asesinaran. Pero el país de los ríos era un país bastante pequeño y militarmente débil en comparación con sus vecinos. Hace dos décadas había una aldea oculta llamada Tanigakure, pero, después de que terminó la tercera guerra ninja, por alguna razón, el daimyo dejó de patrocinarlos, por lo que se desvanecieron en la oscuridad. El daimyo de este país prefirió confiar en los shinobi mercenarios para su protección. También es una de las razones por las que Akatsuki solía operar sin obstáculos en este país. Incluso solíamos tener un escondite aquí, dijo Konan. Cierto, ese fue el lugar donde murió Gaara, después de terminar de envolver el cadáver de Obito con su papel, lo selló en un pergamino. Dime, Konan, ¿qué pasaría si Amegakure se apoderara del país de los ríos? Esa pregunta la sorprendió más de lo que parecía. Sin duda, ya no tienen un daimyo y su aldea oculta no tiene poder. En lugar de dejar que los funcionarios ricos del gobierno inicien una guerra civil, no sería malo para el país, especialmente para la gente común, si Amegakure lo tomara bajo su control, pero las cosas nunca son tan fáciles cuando se trata de política, dijo. ¿Qué quieres decir? El país de los ríos no es un país grande ni militarmente poderoso. Para decirlo en términos simples, este país es más como una zona de amortiguación entre el país del viento y el país del fuego, una especie de terreno neutral entre estas dos grandes naciones.
La expansión de Amegakure podría verse como una señal de agresión por parte de ambas aldeas. Pero Suna y Konoha han sido aliados muy cercanos desde que Gaara se convirtió en el Kazekage. ¿Y ahora también somos aliados de Konoha, no es así? Pregunto. Nuestra alianza con Konoha está apenas en su etapa inicial, y también tenemos que considerar el hecho de que ahora que el líder de Akatsuki se ha ido y que Uchiha Sasuke ha sido derrotado, las otras cuatro naciones comenzarán a preguntar sobre el paradero de los Bijuu que habían sido capturados. El resto del mundo no sabe nada sobre Hedomazo ni cómo fueron capturadas las bestias con cola. El Rinnegan sigue siendo un misterio para la mayoría de la gente. Creo que el secreto está a salvo por ahora, dijo Naruto. Konan adoptó una expresión reflexiva antes de decir, tu sugerencia tiene mérito. La discutiré con el resto de mis asesores. Si tomáramos el control de la Tierra de los Ríos, tendríamos acceso al mar, y eso abriría nuestro comercio. Pero, en relación con los Bijuu, ¿qué planeas hacer con ellos y la estatua demoníaca del camino exterior? Los liberaré, por supuesto. Las bestias con cola no son armas para que los shinobi las usen a su antojo. Son seres independientes, tienen sentimientos y son inteligentes, dijo Naruto con vehemencia, como si la estuviera desafiando a decir lo contrario. Konan se encontró sonriéndole. Siempre te apasionan las cosas en las que crees. Pero ya te lo dije, ¿no? Te apoyaré en tus decisiones. Seré el pilar que sostenga tu sueño de paz. No estoy en desacuerdo con tu decisión. Pero creo que no es prudente liberar a las bestias con cola de la estatua demoníaca por ahora. ¿Por qué? Aunque no estaba de acuerdo con mantener cautivo al Bijuu ni un segundo más de lo necesario, respetaba la opinión de Konan, por lo que quería escuchar su razonamiento. Si los liberas ahora, ¿cuánto tiempo pasará hasta que las otras aldeas ocultas envíen escuadrones enteros de shinobi de élite para capturarlos nuevamente? Los Bijuu son tan fuertes que pueden cambiar el equilibrio de poder entre las aldeas ocultas. Ninguna de las aldeas ocultas dejará pasar la oportunidad de capturar una bestia con cola por el bien de hacer otro Jinchuriki, especialmente ahora, después de que todos perdieron sus armas. Mientras Naruto se quedaba en silencio, Konan continuó. Con tu poder, probablemente podrías luchar contra esos grupos cuando llegue el momento, pero si llegan a la conclusión de que Amegakure está acaparando todas las bestias con cola para sí mismos, nos convertiremos en el objetivo de todo el mundo. ¿Puedes luchar contra las cinco grandes naciones elementales tú solo? ¿Eres lo suficientemente poderoso como para disuadirlos de atreverse a iniciar una guerra? En el mundo ninja, el poder lo es todo. Por favor, escucha mi consejo. Te sugiero que mantengas el Bijuu dentro de Hedomazo por un tiempo más. Recuperémonos primero de nuestras cargas económicas y esperemos hasta que hayas dominado por completo tu Rinnegan. Después de que domines todos sus caminos, no te habrás diferenciado de un dios. Naruto dejó escapar un suspiro al escuchar sus palabras, pero no intentó contradecirla. Solo había pensado en liberar a las bestias con cola sin considerar las consecuencias de tal acto. Todavía me falta algo. Aún tengo mucho que aprender. Gracias por tu guía, Konan, dijo, dejando caer los hombros por la decepción que sentía consigo mismo. Todo lo aprenderás a su debido tiempo. Nadie nace sabio y con conocimientos, así que no te agobies por ello. Yo seguiré a tu lado y haré todo lo posible para guiarte hasta que ya no me necesites a mí ni a mi consejo. Ese día nunca llegará porque siempre te necesitaré, dijo riendo. Una sonrisa brillante iluminó su rostro. ¿Sabes qué decir para hacer que el corazón de una mujer se acelere? Eres encantador, dijo tímidamente, y le rodeó el cuello con los brazos, dejando su rostro a escasos centímetros del suyo. Su repentino abrazo y su proximidad lo dejaron sin palabras. Fascinado por sus hermosos ojos anaranjados, casi fue una sorpresa cuando ella se inclinó y presionó sus labios contra los de él. El bosque en llamas y sus alrededores destruidos desaparecieron de su campo de visión cuando cerró los ojos y abrazó con fuerza su suave cuerpo contra su pecho. Se perdió en el sabor de sus labios. Incluso después de separarse, él no quiso soltarla de sus brazos por un tiempo. Su apego y la mirada necesitada en su rostro hicieron que ella le susurrara, «Eres adorable». Se sintió extraño al escuchar a una chica decir esas cosas sobre él. Su estómago se revolvió por sus sentimientos hacia ella. «Me gustas tanto. No puedo evitarlo», dijo, con el rostro ardiendo sin control. Su inocente pero directa confesión la hizo sonreír ampliamente. La estaba haciendo sentir como una adolescente de nuevo. «Volvamos a Ame, ¿de acuerdo? ¿Puede tu clon convocarnos allí?»
Un trozo de papel salió de la palma de Konan y Naruto concentró su chakra en su dedo índice para escribir en él las palabras invócanos a Ame. Al momento siguiente, tanto Konan como Naruto desaparecieron en una nube de humo blanco. El sonido de las gotas de lluvia golpeando las hojas, el olor fresco de la naturaleza, el canto de los pájaros, la vista de los rayos del sol asomándose a través de la cortina de nubes que cubría el cielo y la comodidad de acostarse en el suave suelo cubierto de hierba, Kyuubi no podía recordar la última vez que había sido tan feliz. El zorro titánico hizo temblar el suelo y provocó fuertes vendavales con su enorme cola mientras rodaba por el suelo y saltaba como un cachorro recién nacido. Un cachorro del tamaño de una pequeña montaña, pero un cachorro al fin y al cabo. Por fin se había liberado del sello. Después de casi un siglo de estar preso en un lugar oscuro y en condiciones terribles, por fin era libre de vagar por el mundo a su antojo. Aunque era una bestia demoníaca gigantesca, Kurama seguía siendo un zorro al fin y al cabo. El deseo de cavar una guarida para sí mismo estaba arraigado en su ser. Quería un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, dado que la tierra de la lluvia consistía principalmente en pastizales, valles fluviales y pantanos, Kurama se dirigió hacia la frontera con la tierra en busca de una montaña alta para reclamar como suya. En el pasado, el zorro de nueve colas era conocido como una fuerza imparable de la naturaleza, un desastre andante. Su gran tamaño por sí solo era suficiente para destruir cualquier asentamiento humano en su camino con solo caminar a través de ellos. Pero ahora, el zorro demonio era diferente de su pasado. Por gratitud hacia su salvador, era muy consciente de su entorno y evitaba todos los pueblos y ciudades durante su viaje hacia la ladera de la montaña. Sin embargo, la noticia de la aparición de nueve colas se había extendido por todo el mundo. Señor Raikage, iré directo al grano. El líder de Akatsuki murió a manos de Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke también fue capturado. Está preso en Konoha mientras hablamos, a la espera de juicio. Como resultado de nuestro plan de investigar el país de la hierba, Naruto todavía está resentido con Konoha. Había jurado lealtad a Megakure. Por último, Uzumaki Naruto ahora posee el Rinnegan. Su nuevo poder es insondable. En vista de que todos hemos perdido a nuestros Jinchuriki, este no es el momento de actuar precipitadamente. Te aconsejo que procedas con cautela cuando interactúes con el país de la lluvia en el futuro. Diosa Hokage, Tsunade. El líder de Akatsuki está muerto. Uchiha Sasuke fue capturado. Entonces, ¿cuál era el maldito objetivo de la cumbre Kage? Gritó el Raikage, haciendo que sus subordinados se estremecieran por el volumen de su voz. Según nuestras fuentes, hubo una gran batalla en la Tierra de Ríos, en la frontera con el País del Viento. Parece que Akatsuki atacó al líder de Amegakure y al Hokage durante su reunión diplomática, dijo Maui. La hoja tuvo contacto diplomático con Eren Rain. Ese maldito Hokage se olvidó de mencionarlo en la carta. Dijo el Raikage. No me gusta esto. Se suponía que éramos aliados mientras que Amegakure es conocida como el lugar de nacimiento de Akatsuki. ¿Por qué el Hokage se pondría en contacto con ellos sin decirnos nada? Sabía que no debería haber confiado en ella. Mientras el Raikage comenzaba a despotricar sobre la supuesta traición de la hoja oculta, un hombre irrumpió con rudeza por las puertas de la oficina. Antes de que el Raikage pudiera reprenderlo por su falta de modales, el hombre gritó, Raikage-sama. El zorro demonio de nueve colas ha resurgido. El Kyuubi ha sido visto en el país de la lluvia, no lejos de la frontera con el país de la tierra. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Dijo el Raikage con incredulidad. La Hokage acababa de enviarle una carta a través de la cual le informaba de la destrucción de Akatsuki y le advertía del poder de Uzumaki Naruto. ¿Qué pasó? Habla. ¿El Jinchuriki de nueve colas murió? ¿Cómo es posible que el Bijuu haya escapado? No lo sabemos con seguridad todavía, señor, dijo el hombre con voz dócil, intimidado por la agresividad en la voz del Raikage. Pero hay algo extraño en el Kyuubi. No tiene nueve colas. Los informes dicen que ahora solo tiene ocho colas. El Raikage se levantó de su sofá y se dirigió a los grandes ventanales de su oficina. Poniendo las manos en la espalda, les dijo a sus subordinados mientras observaba la aldea que se encontraba debajo. Si la carta del Hokage es cierta, Uzumaki Naruto sigue con vida. Pero todos sabemos que nadie puede sobrevivir a la extracción de un Bijuu. Y luego está el asunto de que el Kyuubi tiene ocho colas en lugar de nueve. Algo no cuadra. Maui. Sí, Raikage-sama. Llama a Darui, Samui, Karui y Omoi. Tengo una misión para ellos.
Tres días después de la batalla en el País de los Ríos, sin darse cuenta de que el mundo entero había quedado sumido en el caos por su inesperado resurgimiento, Kyuubi finalmente terminó de preparar su guarida. Había excavado una montaña entera para acomodar su enorme cuerpo. Ahora, el gigantesco zorro demonio estaba tendido al pie de la montaña, estirado como un gato, tomando el sol. Después de pasar tantos años en un lugar frío, oscuro y húmedo, no se cansaba del agradable calor que emanaba del sol. Pasaron horas y él simplemente holgazaneaba, durmiendo. Como era otoño, los días eran más cortos. Pronto llegó la noche y Kyuubi se retiró al acogedor refugio de su guarida. Debería cavar más profundo. Ya que esta va a ser mi casa, debería ampliarla. Pero no podía simplemente cavar sin sentido por miedo a que la montaña se derrumbara y arruinara el esfuerzo de todo su duro trabajo. Le pediré a Naruto que me ayude mañana ahora que su antiguo carcelero tenía el Rinnegan, adquirió las 5 afinidades de la naturaleza. Con sus técnicas Dotón, puede hacer algunos pilares y estabilizar la montaña. Las grandes colas de Kyuubi comenzaron a moverse levemente mientras pensaba en cómo se vería su casa en el futuro. Una habitación tendrá una fuente termal dado su enorme tamaño, la fuente termal debía ser del tamaño de un lago entero. Fue una cantidad colosal de trabajo crear algo de esa magnitud bajo tierra, pero si había algo que no le faltaba al Kyuubi era tiempo. Era inmortal. Otra habitación será para mi tesoro. Aún no tenía un tesoro, pero planeaba rectificar eso muy pronto. Una habitación será para invitados. No puedo esperar a ver sus caras de celos cuando vean mi lugar. Estaba mareado de anticipación ante la idea de presumir frente al maldito mapache de arena y arrojarle su riqueza y genialidad a la cara. Por primera vez en muchos, muchos años, la mente de Kyuubi no estaba llena de rabia y pensamientos de venganza. En cambio, tenía esperanzas sobre el futuro. Estaba emocionado y contento. Estaba feliz. Todavía no puedo creer que Naruto llegara tan lejos por mí. La profundidad de la gratitud que sentía por el niño no podía expresarse con simples palabras. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Mientras viva, lo protegeré. Le prestaré toda mi fuerza. Después de haberse prometido eso a sí mismo, la mente de Kyuubi se llenó de pensamientos sobre su nuevo hogar. Planes para un sistema de ventilación, recolección de rocas que luminiscen naturalmente, construcción de un diván, etcétera, etcétera. El zorro no pudo contener su emoción. Pero de repente, un poderoso terremoto sacudió la montaña desde sus cimientos. Pero Kyuubi ni siquiera se inmutó. Los terremotos no eran un peligro para alguien como él. Incluso si la montaña se derrumbara sobre él, saldría ileso. Así que simplemente cerró los ojos y esperó a que el terremoto pasara. Pero Kyuubi se alarmó de inmediato cuando pasaron 30 segundos y el terremoto aún no había terminado. Enormes trozos de tierra y rocas comenzaron a caer del techo de su guarida, y antes de que el zorro pudiera siquiera pensar en salir, toda la montaña realmente se derrumbó sobre él. ¡No! ¡Mi casa! Gritó el zorro, desconsolado. No bajes la guardia, dijo una vieja voz en el silencio de la noche. Un ataque como este no es suficiente para someter a la más poderosa de las 9 bestias demoníacas. Un fuerte grito de reconocimiento se escuchó desde el gran número de hombres y mujeres que estaban allí abajo. Ya viene. Dijo y, apenas unos segundos después, la superficie de la montaña en ruinas comenzó a temblar. No dejes que tu corazón flaquee. No cierres los ojos. Graba este momento en tu memoria. Este es el momento en que Iwagakure vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo. Mientras el anciano hablaba, las docenas de personas que estaban abajo sintieron que sus corazones ardían con su espíritu de lucha. Estamos a punto de enfrentarnos a un monstruo que escapa a la comprensión humana. Un desastre ambulante, un cataclismo de la naturaleza. Pero somos la Iwa. Esta es nuestra voluntad de piedra. No nos rendiremos. No importa la adversidad, no daremos marcha atrás. No importa quién sea el enemigo, lucharemos. Ahora es nuestro momento. Raaa. Los gritos ensordecedores de los Shinobi Kunoichi de Iwa llenaron los cielos. Pero sus gritos de guerra emocionados se detuvieron abruptamente cuando el zorro demonio de 9 colas surgió del suelo. El rugido demoníaco que emitió hizo que los gritos de guerra de casi 100 ninjas sonaran como los llantos de un bebé en comparación. Miserables insectos. Gritó enfurecido el Kyuubi, y el rugido que soltó provocó un tornado a pequeña escala, enviando a más de una docena de ninjas de Iwa a volar a la distancia. Destruyeron mi hogar. Los voy a masacrar a todos. Todos, concentren su chakra en sus pies. Gritó un hombre alto y corpulento.
No se dejen llevar por sus bramidos. Mantengan sus posiciones. Flotando por encima de todos en el cielo, el anciano que había dado ese discurso unos momentos antes gritó: Primer escuadrón. Pantano del inframundo. Más de 30 shinobi kunoichi formaron los sellos para el jabalí y el tigre antes de gritar al mismo tiempo: Dotón. Pantano del inframundo. El suelo bajo los pies de Kyubi se convirtió en un pantano fangoso y, debido a su enorme peso, rápidamente comenzó a hundirse en el suelo. Pero el Bijuro estaba lejos de terminar, y tenía medios para atacar también desde la distancia. Va a disparar una bomba de bestia con cola. Kitsuchi. Detente. Gritó Onoki, reconociendo la posición reveladora que adoptó Kyubi para formar el ataque mortal. Antes de finalizar el Bijudama, Kitsuchi realizó una secuencia de 4 sellos manuales antes de golpear sus manos en el suelo y gritar: Dotón. Técnica de la tierra montañosa. 2 bloques de tierra de proporciones colosales, tan grandes como para empequeñecer a la bestia titánica con cola, se levantaron del suelo y se estrellaron contra el Kyubi por ambos lados como si fuera un sándwich. El impacto fue tan poderoso que el Kyubi no pudo mantener su técnica y el Bijudama explotó antes de que pudiera completarse. Sin embargo, aunque no estaba completa cuando detonó, seguía siendo una bomba de bestia con cola formada por nada menos que Kyubi. La explosión hizo volar la montaña improvisada que había atrapado a Kyubi dentro, y los escombros y pedazos de roca que se desprendieron de ella cayeron sobre los shinobis y kunoichi de Iwagakure circundantes como mortero. Más de una docena de ellos perdieron la vida. La explosión no solo destrozó la montaña que Kitsuchi había convocado y mató a más de una docena de ninjas Iwa, sino que el pantano oscuro que lo había estado atrapando también se evaporó. Segundo escuadrón. Lanzas de flujo de tierra. Tercer escuadrón. Lava Spring. Cuarto escuadrón. Lava Cal Viva. Por orden de su Tsuchikage, un bosque de lanzas de roca creció de repente, empalando a Kyubi desde abajo. Las lanzas de roca no podían perforar su piel y pelaje duros, pero la fuerza contundente que infligían no podía subestimarse. Kyubi aún no se había recuperado de ese ataque cuando una gran cortina de lava fue arrojada hacia él, casi como un río. La lava derritió el bosque de lanzas de roca en cuestión de segundos, e incluso con su afinidad por el fuego, Kyubi rugió de dolor mientras se sumergía en la roca fundida. Una fracción de segundo después, los ninjas de Iwa escupieron una gran cantidad de cal viva, lo que hizo que la lava que sumergía al zorro se solidificara, atrapando efectivamente al Bijuro en su interior. Kyubi rugió en una mezcla de rabia y dolor, y una enorme esfera de chakra púrpura oscuro comenzó a tomar forma frente a su hocico. No vamos a permitir nada de eso. Dijo Onoki mientras un cubo de chakra blanco aparecía entre sus manos. Liberación de polvo. Jutsu de desmantelamiento atómico. El cubo blanco creció rápidamente en tamaño hasta que era incluso más grande que el propio Onoki. En el momento siguiente, la bomba de la bestia con cola quedó atrapada en el cubo de luz. Por primera vez desde el comienzo de la pelea, la desesperación apareció en los ojos rojos de Kyubi cuando su Bijudama se redujo a átomos. Cuerpo de sellado. Avancen. Ordenó Onoki, y casi 20 ninjas aparecieron alrededor del zorro demonio atrapado con un movimiento corporal, rodeándolo en un círculo. Kyubi rugió. Acababa de recuperar su libertad. Después de tantos años en cautiverio, por fin había sido liberado. No podía volver a eso, sin importar el costo. Aunque muera, no dejaré que nadie me capture de nuevo. Aunque muera, los llevaré a todos, alimañas, a la tumba conmigo. Un Bijudama como nada que Onoki hubiera visto antes comenzó a formarse sobre la cabeza de Kyubi. El propio pelaje y la carne de Kyubi comenzaron a desprenderse mientras volcaba todo su ser en lanzar esa técnica. No sirve de nada. Le gritó Onoki mientras una esfera de chakra blanco aparecía en sus manos. No hay nada contra lo que mi estilo de partículas no puede ganar. Déjate desperdiciar tu chakra y déjate capturar obedientemente, demonio. Pero, esta vez, Kyubi disparó un Bijudama inestable, mucho antes de que la técnica pudiera considerarse completa y antes de que el Tsuchikage pudiera lanzar su jutsu de liberación de polvo. Se produjo una explosión catastrófica. Los ninjas del cuerpo de selladores que se encontraban cerca simplemente desaparecieron de la existencia, e incluso el propio Onoki fue arrastrado por la onda expansiva como una cometa rota, estrellándose violentamente contra un acantilado cercano. En pánico por el nuevo desarrollo, las docenas de ninjas que rodeaban al zorro realizaron los mismos sellos manuales y gritaron al mismo tiempo: Dotón. Doryuleki.
Más de 100 paredes de roca y tierra se levantaron del suelo alrededor de Kyubi, haciendo que pareciera como si ahora estuviera en medio de un anfiteatro. Sin embargo, para sorpresa y confusión de todos, Kyubi no realizó otro ataque devastador como esperaban. Solo Onoki, que estaba muy por encima de las cabezas de todos, podía ver lo que estaba haciendo el zorro, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad cuando vio que la bestia con cola comenzaba a formar sellos manuales shinobi. Nunca había oído hablar de ninguna bestia con cola que lanzara técnicas shinobi hasta entonces. Su sorpresa solo aumentó cuando reconoció la secuencia de sellos manuales que realizó Kyubi. Después de hacer todos los sellos manuales necesarios, la voz demoníaca del Bijuru resonó en la noche mientras colocaba sus manos con garras en el suelo. Kuchiyo Senojutsu. Pasionan. Nuevo capítulo, disfrútalo. Capítulo 14, Pasión. Capítulo anterior, su inocente pero directa confesión la hizo sonreír ampliamente. La estaba haciendo sentir como una adolescente de nuevo. Volvamos a Ame, ¿de acuerdo? ¿Puede tu clon convocarnos allí? Un trozo de papel salió de la palma de Konan y Naruto concentró su chakra en su dedo índice para escribir en él las palabras invócanos a Ame. Al momento siguiente, tanto Konan como Naruto desaparecieron en una nube de humo blanco. Después de que su clon de sombra los convocó en su sala de estar, antes de que pudiera orientarse, Konan lo empujó hacia el sofá. Su garganta se secó mientras observaba a Konan abrir lentamente la cremallera de su capa gris, dejándola resbalar de sus hombros y caer al suelo. Una sonrisa burlona y poco habitual en ella apareció en su rostro al verlo observándola paralizado. Debido a su ninjutsu de papel, a pesar de su edad real, no parecía tener más de 25 años. Sin embargo, como mujer, estaba encantada de dejar a un hombre más joven que ella tan fascinado por su apariencia. Y estaba hipnotizado por su belleza, de hecho. La túnica azul oscuro que llevaba debajo de su capa parecía cubrir su modestia adecuadamente, pero la cantidad de piel que dejaba expuesta era suficiente para hacer que su imaginación volara sin control. Sus brazos y hombros desnudos y el pequeño atisbo que podía ver de sus pechos laterales, junto con su abdomen expuesto y el piercing en el ombligo, lo estaban volviendo loco. No era la primera vez que veía a una mujer, ni mucho menos. Se había colado en los baños de mujeres muchas veces cuando era niño para desarrollar su jutsu sexy, y Jiraiya lo había arrastrado por más burdeles de los que podía contar durante su viaje de 2 años. Todavía no se había acostado con nadie, pero había visto suficientes cuerpos desnudos como para acostumbrarse. Sin embargo, nadie había encendido en él un deseo tan ardiente hasta entonces. Ni siquiera él podía entenderlo. Ella ni siquiera estaba medio desnuda. Comparada con la mayoría de las kunoichi, su atuendo podría considerarse incluso más conservador. Mientras ella se acercaba a él, el sonido específico que hacían sus pantalones de cuero lo sacó de su estupor. Konan, comenzó a decir, pero ella puso su dedo índice sobre sus labios para evitar que hablara mientras colocaba su rodilla en el sofá. Limón eliminado. Limón eliminado. Sin embargo, unos momentos después, Naruto se apartó de ella y se arrastró hasta que estuvieron al mismo nivel de los ojos antes de acostarse a su lado. Su rostro se sonrojó de un rojo intenso, su corto cabello morado estaba enmarañado por el sudor, sus ojos naranjas estaban desenfocados por el placer y sus labios rosados estaban amoratados e hinchados por el amoroso abuso que él había puesto sobre ellos, pintando una imagen que Naruto estaba seguro que nunca podría olvidar. Al encontrarle imposible contener sus sentimientos de amor y la necesidad de estar más cerca de ella, la rodeó con sus brazos por la cintura y la acercó más a él. «No puedo creer que haya tenido mi primera vez con alguien tan hermosa y maravillosa como tú», dijo asombrado mientras acariciaba suavemente su rostro febril. «Este es el mejor día de mi vida. Como debe ser. Feliz cumpleaños», Naruto sonrió y le dio un beso en los labios. Sus palabras tardaron unos momentos en asimilarse. Habían pasado tantas cosas últimamente que había olvidado por completo que hoy se suponía que era su cumpleaños. El mejor regalo del mundo, se rió y la abrazó con fuerza. Apoyando su frente contra la de ella, dijo, «Te amo, Konan». Nunca había visto una sonrisa más hermosa en su rostro que en ese momento. «Yo también te amo, Naruto». Acostados de lado en la cama, cara a cara, Naruto y Konan perdieron la noción del tiempo mientras intercambiaban besos y se susurraban palabras dulces. Cuando llegó la tarde y se puso el sol, cansados de la batalla en el país de los ríos más temprano ese día y agotados por su apasionado acto sexual hasta entonces, los dos sucumbieron a su necesidad de dormir.
Solo Onoki, que estaba muy por encima de las cabezas de todos, podía ver lo que estaba haciendo el zorro, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad cuando vio que la bestia con cola comenzaba a formar sellos manuales shinobi. Nunca había oído hablar de ninguna bestia con cola que lanzara técnicas shinobi hasta entonces. Su sorpresa solo aumentó cuando reconoció la secuencia de sellos manuales que realizó Kyubi. Después de hacer todos los sellos manuales necesarios, la voz demoníaca del Bijuru resonó en la noche mientras colocaba sus manos con garras en el suelo. Kuchiyo Senojutsu. Una gran columna de humo oscureció la vista de Onoki por unos momentos, pero cuando el humo se desvaneció, el anciano se quedó boquiabierto ante lo que tenía ante sus ojos. Debido a la gran distancia y la oscuridad de la noche, Onoki pensó que estaba viendo cosas al principio. Un hombre y una mujer, ambos tan desnudos como el día en que nacieron, aparecieron después de la técnica de invocación de Kyubi. La repentina invocación y el brusco aterrizaje en el duro suelo sobresaltaron a Naruto y Konan, que estaban dormidos, y los despertaron. Al principio, los dos miraron a su alrededor con los ojos vidriosos, demasiado confundidos por el repentino acontecimiento como para entender lo que estaba pasando. Pero cuando vio al enorme zorro detrás de ellos, finalmente lo entendió. «Maldita sea, Kurama, ¿qué significa esto?» gritó mientras instintivamente se ponía frente a Konan para proteger su modestia. Agotados por las actividades de ese día, Naruto y Konan se habían quedado dormidos uno en brazos del otro, desnudos. El momento de la invocación del Kyubi no fue el mejor, por decirlo menos. Sin embargo, antes de que Kyubi pudiera responder, Konan dijo: Naruto, estamos en peligro. Siento más de 100 firmas de chakra a nuestro alrededor. Dos de ellas son incluso comparables en tamaño a las mías. ¿Qué está pasando? Preguntó Naruto en voz baja esta vez. Konan era una kunoichi de tipo sensorial muy hábil, por lo que no podía haberse equivocado sobre la cantidad de personas que los rodeaban. Además, el hecho de que dos de esas firmas de chakra fueran comparables a las de ella significaba que su fuerza probablemente era similar a la de un Kage o un ninja de rango S. El Tsuchikage trajo a más de 100 shinobi para capturarme. Vinieron bien preparados y yo no estoy en mi máxima capacidad, como bien sabes. Casi me tienen. Mientras Kurama les explicaba la situación, una gran cantidad de etiquetas de papel comenzaron a salir de los brazos de Konan, cubriendo su cuerpo y transformándose en una capa negra con nubes rojas sobre ella. El papel de Konan también cubrió el cuerpo de Naruto mientras ella creaba algunas ropas improvisadas para él. No son prendas permanentes, pero deberían durar lo suficiente para que podamos lidiar con este desastre. Gracias, dijo aliviado por no estar desnudo nunca más. Cuando echó una segunda mirada a sus alrededores, se dio cuenta de que no estaban en un cañón ni en un valle, sino que las paredes que los rodeaban habían sido creadas por ninjas. En ese momento, las palabras que Konan le había dicho ese mismo día vinieron a su mente. Si los liberas ahora, ¿cuánto tiempo pasará hasta que las otras aldeas ocultas envíen escuadrones enteros de shinobi de élite para capturarlos nuevamente? Los Bijuru son tan fuertes que pueden cambiar el equilibrio de poder entre las aldeas ocultas. Ninguna de las aldeas ocultas dejará pasar la oportunidad de capturar una bestia con cola por el bien de hacer otro Jinchuriki, especialmente ahora, después de que todos perdieron sus armas. Y tal como había predicho, Iwagakure ya había lanzado una campaña para capturar a Kyubi. Más de 100 shinobi y un Kage también, esto podría resultar problemático, pensó. El hecho de que lograran acorralar a alguien como el zorro demonio de 9 colas consolidó aún más esa idea. Mientras Naruto reflexionaba sobre su próximo paso, los ninjas de Iwa comenzaron a demoler los muros de barro que habían creado. Querían ver qué estaba pasando. ¿Quiénes son ustedes, gente? Onoki fue el primero en romper el silencio mientras volaba más cerca de ellos. Estaba lo suficientemente cerca para que su voz se escuchara, pero también lo suficientemente lejos para que tuviera tiempo de evitar cualquier ataque inesperado. Por alguna razón, la apariencia del joven le resultaba vagamente familiar, pero no podía precisar exactamente qué. Sin embargo, la forma en que sus ojos violetas y acerados brillaban a la luz de la luna le provocó un escalofrío en la espalda. Soy Konan, el líder de Amegakure. ¿Qué significa esto, Tsuchikage? ¿Debo tomar tus acciones como una declaración de guerra? Al observar mejor a la mujer de cabello azul y notar las nubes rojas en su capa negra, reconoció su identidad. Te conozco, eres Konan, el ángel de Akatsuki. Como alguien que había tenido varios tratos con Akatsuki a lo largo de los años, aunque Konan rara vez había estado activa fuera de Amegakure en el pasado, tenía algo de información relacionada con ella.
Akatsuki ya no existe. Konoha ya me mataron al resto y capturaron a Uchiha Sasuke hoy temprano. Onoki entrecerró los ojos ante la nueva información. ¿Los Akatsuki fueron asesinados así como así? Le costaba creerlo. Los Akatsuki habían sido lo suficientemente poderosos y peligrosos como para impulsar a las cinco grandes naciones a organizar una cumbre Kage sin precedentes con el fin de enfrentarse a ellos. Líder de Amegakure o no, será mejor que te vayas, pequeña, dijo Onoki, haciendo un gesto con la mano como si estuviera espantando a un perro. El Kyuubi es nuestro ahora. No deseo iniciar una guerra innecesaria, pero si vas a interponerte en mi camino, entonces habrá guerra. Iwagakure no Sato no le teme a ninguna aldea, mucho menos a una nación menor como la lluvia oculta. Al ver la manera irrespetuosa en que el Tsuchikage le hablaba a Konan, una ola de ira invadió a Naruto. Sin previo aviso, apuntó con la palma de la mano al Kage volador y la golpeó hacia abajo. Una fuerza terrible empujó repentinamente a Onoki desde arriba, y el anciano se estrelló violentamente contra el suelo, haciendo un pequeño cráter con su cuerpo donde aterrizó. Tsuchikage-sama. Gritaron los ninjas de Iwa que estaban al margen en estado de shock al ver que su Kage era inesperadamente derribado de esa manera. Algunos de los más impulsivos incluso comenzaron a realizar sellos manuales para lanzar su ninjutsu, pero Kitsuchi, el segundo ninja al mando después del Tsuchikage, de repente levantó su brazo derecho y gritó: "Todos, detengan sus manos. Que nadie se mueva". Ignorando las agitadas acciones del shinobi de Iwagakure, Naruto le habló al anciano que ahora se estaba levantando del suelo con dificultad mientras sostenía su columna vertebral con sus manos. Lady Konan también es la líder de un país. Cuida tus palabras cuando le hables, viejo de mierda. Volviéndose para mirar al ejército de shinobi que los rodeaba por todos lados, dijo, su voz amplificada por el chakra: "No dejaré que capturen al Kyuubi. No quiero derramar sangre si es posible. Pero si no se retiran ahora, mataré a todos y cada uno de ustedes, hasta el último miembro. Y comenzaré con su Tsuchikage". La mayoría de los ninjas de Iwa comenzaron a reírse y a decir palabras ridículas en respuesta, pero el Tsuchikage tenía una mirada cautelosa en su rostro. No entendía qué tipo de ninjutsu había usado el joven rubio contra él. Los shinobi generalmente vivían vidas cortas y muchos de ellos ni siquiera llegaban a experimentar las alegrías de la jubilación. Sin embargo, Onoki ya tenía 80 años. El Tsuchikage no había vivido una vida tan larga siendo imprudente. Era una persona cautelosa y calculadora. Sin embargo, en ese momento, era como si estuviera atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, desconfiaba de los poderes del joven y sus ojos parecían ser una especie de doujutsu. Pero por otro lado, si se retiraba con el rabo entre las piernas por las palabras de un solo enemigo mientras tenía a más de 100 shinobi de élite de su lado, se convertiría en el hazme reír. Sería una burla a la voluntad de piedra de Iwagakure, y también perdería todo el respeto de sus subordinados. A pesar de que sus instintos le advertían del peligro que le esperaba, Onoki no podía permitirse el lujo de dar marcha atrás en ese momento. Somos más de 100, y yo soy el Tsuchikage. Cuando vagaba por el campo de batalla, ni siquiera tus padres habían nacido todavía. ¿De verdad creíste que me retractaría de tus amenazas? Un niño mocoso como tú debería ser puesto en su lugar. Así que has elegido la muerte. Mocoso arrogante. Gritó Onoki, furioso. Déjame mostrarte un poder que nunca volverás a ver en tu vida. Cuando un cubo de luz blanco apareció entre sus manos, el Tsuchikage gritó: Liberación de polvo. Jutsu de desmantelamiento atómico. Los shinobi kunoichi de Iwa al margen estaban a punto de estallar en vítores al presenciar a su Kage reducir a otro enemigo a átomos, pero sus vítores murieron en sus gargantas cuando el jutsu supuestamente imparable e imbloqueable de Onoki se transformó en un inofensivo rayo de luz blanca y fue absorbido por la mano de Naruto. Imposible. Dijo el viejo Kage con incredulidad. Fue la primera vez que conoció a alguien que se enfrentó directamente a su estilo de partículas sin morir. Te dije que morirías por ello, dijo Naruto con frialdad. Banzo Tenin. ¿Qué es este jutsu? Onoki se sobresaltó al encontrarse siendo jalado sin poder detenerlo. Normalmente, con sus capacidades de vuelo, debería haber sido imposible para alguien maltratarlo de esa manera. Dotón. Jutsu de roca con peso. Cuando Onoki lanzó esa técnica de tierra, su peso aumentó más de 10 veces, pero, para su incredulidad, la fuerza de tracción no disminuyó en lo más mínimo. Tsuchikage-sama. Gritó Kitsuchi mientras golpeaba el suelo con las manos, y de repente una gruesa pared de barro brotó del suelo frente a Onoki.
El anciano se estrelló dolorosamente contra la pared de barro, pero al menos se salvó antes de que el enemigo pudiera ponerle las manos encima. Kurama, necesito que vuelvas a meterte en el sello por un momento. Conan, tienes que volar una buena distancia. Voy a arrasar con todo lo que hay sobre la superficie de la tierra. Ante la mirada incrédula del ninja de Iwa, el titánico Bijul pareció licuarse, transformándose en una corriente de chakra rojo carmesí que se hundió en el cuerpo de Naruto. Todos, rocas grandes. Ataquen a voluntad. Ordenó Kitsuchi, y sus camaradas obedecieron inmediatamente sus órdenes. Mientras los más de 100 shinobis lanzaban sus ninjutsu, parecía que empezaba a llover meteoritos. Más de 100 rocas de tamaño humano emitían fuertes silbidos cuando eran lanzadas por el aire hacia Naruto. Sin embargo, no había ningún signo de angustia en su rostro. De su torso crecieron 4 brazos antinaturales y de la parte posterior de su cuello surgieron otras 2 cabezas. En ese momento, parecía un demonio monstruoso. Parecía un Asura. Con 3 cabezas que le ofrecían una visión de 360 grados, Naruto extendió sus 6 brazos en un círculo a su alrededor antes de gritar. Shinra Tensei. Nota de la autora. Editado el 8 de agosto de 2023. Voy a quitar las limas y los limones porque me preocupa que la historia sea eliminada. Acaban de banear a un popular autor de fanficción con docenas de historias. Si le pudo pasar a él, le puede pasar a cualquiera. Puedes encontrar el capítulo sin censura en mi servidor de Discord. Puedes unirte en /x7xdd53 Wiki El Renegado An. Nuevo capítulo en marcha. Capítulo 15, El Renegado. Capítulo anterior con 3 cabezas que le ofrecían una visión de 360 grados, Naruto extendió sus 6 brazos en un círculo a su alrededor antes de gritar. Shinra Tensei. Una luz cegadora desvaneció la oscuridad de la noche. Era un mundo blanco y, por un momento, incluso los sonidos dejaron de existir. Cuando el mundo volvió a la normalidad, Naruto se encontró cayendo desde una gran altura en el cielo. Mirando a su alrededor, no podía reconocer su entorno. La devastación era inimaginable. Ahora, mientras caía desde una altura de más de 2000 metros en el aire, el propio Naruto estaba entumecido por la conmoción ante el poder aterrador que había desatado. No estaba volando. La altura de 2000 metros solía ser el nivel del suelo antes del empujón todopoderoso. El terreno, que alguna vez fue alto y rocoso, se había convertido en un enorme cráter. 4 montañas enteras habían sido arrasadas de la superficie de la tierra y el suelo bajo sus pies había sido empujado y comprimido hasta el límite absoluto. Montañas, bosques, animales, shinobi y enemigos, con él como centro, todo en un radio de casi 10 kilómetros a la redonda había sido borrado de la existencia. ¿Es este el verdadero poder del Rinnegan? Si Nagato hubiera usado este poder contra él, nunca habría podido vencerlo, incluso si tuviera 10 vidas en lugar de una. Afortunadamente, lo necesitaban con vida para poder extraer el Bijul sellado en su interior. Otro cráter más pequeño se formó en el fondo de la enorme depresión cuando Naruto aterrizó de golpe en el suelo. Gracias a que su chakra reforzaba su cuerpo, aparte de una ligera sensación de incomodidad en las plantas de los pies, no había nada que indicara que había caído desde tal altura. ¿Realmente los maté a todos? Había más de 100 shinobi, de los cuales uno era un Kage y otro con cantidades similares de chakra. No era la primera vez que mataba a alguien, pero nunca había matado a tanta gente a la vez. Por lo general, prefería simplemente vencer a sus enemigos en lugar de matarlos. No era que se arrepintiera de sus acciones o se sintiera culpable por haber quitado tantas vidas, porque no era como la vez en que se vio obligado a luchar contra sus antiguos compañeros y matar a Midui. Esta vez, eran enemigos. Debido a su contrato y debido a que Bijul estaba sellado dentro de él, Naruto y Kyuubi eran uno. Así que era él o ellos. Jajaja. Los mataste como las miserables alimañas que eran. La risa de Kyuubi era tan fuerte en su mente que casi le daba dolor de cabeza. Espera. Uno de ellos sobrevivió. Puedo sentir su miedo y su odio. Cuando el zorro dijo eso, Naruto sintió que una repentina sensación de agotamiento lo invadía. La mayor parte del chakra del Kyuubi abandonó su sistema cuando la gigantesca bestia con cola se materializó fuera del sello. ¿Por qué eres mucho más pequeño ahora? Pequeño era un término relativo en esta situación, ya que el zorro todavía era más alto que un edificio de 10 pisos. Sin embargo, el tamaño de Kyuubi era visiblemente más pequeño que hace unos minutos. Te inyecté una gran cantidad de chakra cuando lanzaste esa técnica Rinnegan, dijo Kyuubi, con una sonrisa malvada de alegría en su rostro.
Entonces, por eso el empujón todopoderoso fue tan poderoso esta vez. Naruto se dio cuenta. Es cierto que nunca había usado toda su fuerza al entrenar las técnicas del camino de Eva debido a las preocupaciones por destruir su entorno sin posibilidad de reparación, pero el poder del jutsu esta vez había estado muy por encima de sus expectativas. Incluso el Shinra Tensei que Pain había usado para convertir a Konoha en un cráter no había estado a este nivel. De todos modos, una de esas sucias ratas todavía está viva. Voy a tomarme mi tiempo para destrozarla, dijo Kyuubi con malicia antes de echar a correr. No tardó mucho para que el enorme zorro excavara el lugar donde el shinobi de Iwa había sido enterrado vivo. Kyuubi no se sorprendió al ver que el que había sobrevivido era el mismo ninja que había intentado atraparlo con esa técnica de montaña a gran escala. Era Kitsuchi. Ese es uno de los dos ninjas cuyas reservas de chakra eran similares a las mías. Debió haber sido el segundo al mando después del Tsuchikage, dijo Konan mientras aterrizaba junto a Naruto con un aleteo de sus alas de papel blanco. Kurama, creo que es mejor no matarlo, dijo Naruto cuando vio al zorro desenterrando al ninja Iwa inconsciente y comenzando a apretar su puño con garras alrededor de su cuerpo. ¿Por qué no debería hacerlo? Gruñó el zorro amenazadoramente. Destruyeron mi hogar y me atacaron sin provocación. Intentaron sellarme de nuevo. Una vez que termine de destrozar a este imbécil, me dirigiré directamente a Iwa. Los aniquilaré a todos. Iwagakure tiene uno de los dos ejércitos más grandes del mundo, junto con Kumogakure. Más de 8000 shinobi viven dentro de la aldea en todo momento y otros 10000 están repartidos por todo el país. Por poderoso que seas, no tienes ninguna posibilidad por ti mismo contra semejante cantidad, dijo Konan con calma. No recuerdo haberte preguntado absolutamente nada. Tranquilízate, ¿quieres? Ella no se equivoca. No estás en plena forma y, aunque lo estuvieras, no podrías enfrentarte a una aldea oculta entera tú solo. Deja que este tipo regrese a Iwa y difunda la información sobre lo que le hemos hecho a Tsukage y a las docenas de shinobi que enviaron, razonó Naruto con él. Nadie se atreverá a atacarte a ti ni a Megakure nuevamente después de que se difunda la noticia de este incidente, agregó Konan. El ninja de Iwa que había quedado aturdido por Kyuubi, ahora observaba a la enorme bestia petrificado de miedo, sin atreverse a emitir ningún sonido. Mata a las gallinas para asustar al mono, ¿eh? Está bien. Haré lo que me digas esta vez, acercando al aterrorizado ninja a su cabeza, Kyuubi dijo. Por ahora te dejaré con tu inútil vida, gusano. Así podrás contarles a los demás gusanos de tu aldea lo que pasó aquí hoy. Pero si vuelves a intentar algo así, iré directamente a Iwa. Después de decir esas palabras, Kyuubi retiró su mano y, poniéndose de pie sobre sus patas traseras, de repente lanzó a Kitsuchi en dirección general al país de la tierra como si fuera una pelota de béisbol. Fue casi cómico como el shinobi de Iwa gritó cuando fue lanzado hacia el horizonte. ¿Puedes convocarnos de nuevo a Aime ahora? Preguntó Konan. Naruto negó con la cabeza negativamente. Disipé todos los clones mientras estábamos, ya sabes. Ella se rió suavemente ante su expresión repentinamente avergonzada. Supongo que te llevaré volando hasta allí entonces, dijo ella mientras se colocaba detrás de él y envolvía sus brazos alrededor de su torso. Antes de que pudieran despegar, Kyuubi dijo de repente. Gracias, Naruto, me salvaste esta vez. La rupia le sonrió. Por supuesto. Siempre puedes contar conmigo. Ahora somos amigos, ¿no? HMPF. ¿No es por el contrato? De todos modos, es digno de elogio que hayas cumplido con tu parte del trato. Según el contrato que ambos habían firmado, ambos estaban obligados a ayudarse mutuamente en momentos de necesidad. No puedes ser honesto contigo mismo, ¿verdad? Naruto se rió de la actitud malhumorada de Kurama. Cállate y muévete de una vez, dijo el zorro, espantándolo. No tengo todo el día, tengo que encontrarme un nuevo lugar y cavar un nuevo hogar ahora que esos gusanos destruyeron mi montaña. Incluso Konan se encontró sonriendo divertida ante la forma incómoda del bijulu de intentar mostrarse duro. Está bien, nos vamos ahora. Cuídate, Kurama. Konan lo abrazó con más fuerza y luego agitó sus grandes alas de papel antes de despegar. Pero no los llevó directamente a Aime, sino que aterrizó en la orilla herbosa del río, a unas decenas de kilómetros del lago de Aime. Esa noche, por alguna razón, no pudo volar toda la distancia de una sola vez. ¿Estás bien? Preguntó Naruto, confundido sobre la razón por la que se detuvieron allí, en medio de la nada. Estoy exhausta y un poco dolorida. Dame un minuto. ¿Te duele? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Te pasó algo? ¿Te lastimó mi empujón todopoderoso? Ella no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro ante su reacción agitada. Tu poderoso empujón me hizo daño, está bien. Si no lo supiera, pensaría que estás tratando de hacerme un agujero en el interior. Fue interesante cómo incluso con la tenue luz que provenía de la luna que se asomaba entre las nubes, ella aún podía ver cómo su rostro rápidamente se tornaba de un brillante tono rojo cuando finalmente se dio cuenta de lo que quería decir. Yo, lo siento, su balbuceo la hizo estallar de risa. Era tan lindo que ni siquiera intentó luchar contra la repentina necesidad de tomarlo en sus brazos y apretarlo con fuerza. Un poco confundido y ardiendo de vergüenza, se sorprendió por su repentino abrazo, pero estaba más que feliz de corresponder. Debo haber sido demasiado brusco contigo. No quise lastimarte. Era mi primera vez y yo, dijo ella, poniéndole un dedo en los labios para que se callara. No me has hecho daño, me ha hecho sentir muy bien. Ahora me duele, pero es un dolor agradable. No estaba del todo seguro de cómo interpretar la expresión la buena clase de llaga, pero la tomó como una buena señal y suspiró aliviado. ¿Qué tal si te llevo a caballito hasta que puedas volar de nuevo? No, está bien. Quedémonos así un poco más. No era de los que se quejaban. Con lo ávido de afecto que había estado toda su vida, ni siquiera se dio cuenta de que Conan estaba actuando un poco pegajosa. Era todo lo contrario. Deseaba que ella fuera tan cariñosa todo el tiempo. Sin importarle la hierba mojada, Naruto se sentó en el suelo y puso a Konan en su regazo, dejándola descansar la cabeza en su hombro. «Tenías razón sobre los Bijū», dijo después de que pasaran varios minutos abrazándose en silencio. «Vinieron a por Kurama solo unos días después de que lo dejé salir del sello. Solo puedo imaginar lo que el resto de las aldeas habrían hecho con los otros Bijū si no te hubiera escuchado y los hubiera dejado salir a todos». Pero Konan no respondió. Al mirarla a la cara, se dio cuenta de que estaba dormida. Su cansancio, sumado al silencio de la noche, el sonido relajante del río que fluía y la comodidad y calidez de su cuerpo la habían ayudado a dormir. Sonrió al ver la mirada pacífica y serena de su hermoso rostro. El país de la lluvia no tenía muchos bosques, por lo que no podía viajar como shinobi saltando de un árbol a otro como lo hubiera hecho en Konoha. Tendría que caminar a la antigua usanza. Juntando sus manos en un sello cruzado, un clon de sombra apareció junto a él. Ve a Aime lo más rápido que puedas y convócanos allí. Sí, jefe, respondió el clon antes de empezar a correr. Pasaría un tiempo antes de que el clon llegara a Aime y los convocara, pero él se contentó con esperar mientras sostenía a la dormida Konan en sus brazos. Dos días después de la batalla contra los shinobi de Iwa, Iden Rain recibió el primer envío de carbón desde Konoha a través de sus muelles. Era solo un tercio de la cantidad total de carbón que Konan había solicitado al Hokage, pero, como muestra de buena fe y en aras de solidificar su alianza, entregó todos los prisioneros de guerra a la delegación de Konoha que transportaba el carbón. Nara Shikaku y un escuadrón de 10 Anbu dieron la bienvenida a sus camaradas con gratitud antes de despedirse. Aunque Aime y Konoha ahora eran técnicamente aliados, se sentía más como un pacto de no agresión que como una alianza. Considerando la historia personal de los prisioneros con Naruto, Shikaku decidió que era más prudente abandonar Eden Rain lo antes posible, ya que no quería correr el riesgo de darles la oportunidad de crear un incidente que tensaría aún más la ya complicada relación entre sus naciones. Tus antiguos camaradas parecían querer hablar contigo, dijo Konan mientras ella y Naruto observaban a la delegación de Konoha salir de la aldea con el mismo velero que habían usado para transportar el carbón. Ahora que lo pienso, nunca has hablado con ellos ni una sola vez mientras estuvieron encarcelados. No teníamos nada de qué hablar, dijo encogiéndose de hombros. Vinieron aquí para atacarme. Estaba durmiendo en una cama de hospital cuando me tendieron una emboscada. Ya no somos camaradas. No importa, nunca supe que pudieran venir a Aime en un barco. Ella no hizo ningún comentario sobre su repentino cambio de tema y optó por explicarle la geografía de su país. Los dos ríos que vienen de las montañas de la tierra a través de nuestro territorio, desembocan en este lago que rodea a Megakure por todos lados. Pero el lago de Aime es un lago abierto. Los lagos abiertos son lagos que también desembocan en otro río. En el caso de nuestro lago, desemboca en el río Shinano, que desemboca en la tierra de los ríos y, finalmente, en el océano. Jeje, no sabía que se podía llegar al océano así, dijo, ligeramente impresionado. ¿La Academia Konoha no te enseñó geografía?
La geografía era un tema muy importante que la mayoría de las aldeas ocultas trataban con seriedad porque, muchas veces, las batallas entre shinobi y kunoichi promedio podían ganarse o perderse haciendo uso del terreno. No le presté mucha atención a esas cosas. La mayor parte del tiempo estaba dormido o faltando a clase, dijo Naruto, riendo. ¿Cómo te dejaron graduarte? Preguntó divertida. Bueno, verás, mientras le contaba la historia de cómo Mizuki lo engañó para robar el pergamino de los sellos y cómo había reprobado el examen varias veces antes de aprobarlo, Konan se encontró riendo más de una vez. Le costaba imaginar que alguien que había derrotado a Nagato alguna vez hubiera tenido problemas con algo tan trivial como hacer un bunshin. Al oírle hablar con cariño de sus fechorías en la academia, preguntó, ¿extrañas Konoha? Él no respondió de inmediato. No lo sé, dijo finalmente. No me gustaría volver allí, estoy seguro de eso. Pero extraño a algunas de las personas que están allí, Iruka-sensei, Ichiraku y Konohamaru, e incluso a Tsunade, la Hokage. Solíamos ser muy cercanos, pero ¿qué les diría si los viera ahora? No podía imaginar qué tipo de conversación podría tener con alguien como Konohamaru o Iruka después de que la noticia de que él había abandonado la aldea y asesinado a Migu llegara a sus oídos. Solía jactarme todos los días de cómo me había convertido en Hokage, pero mírame ahora. Por lo que saben, ahora no soy más que un ninja nuclear, un traidor. ¿Te arrepientes de cómo resultaron las cosas? Preguntó. Las cosas podrían haber sido mejores, pero me alegro de que hayas venido a salvarme del castillo Ōzuki, dijo y tomó su mano entre las suyas, entrelazando sus dedos con los de ella en un abrazo de amante. Verla sonreír también le hacía sonreír a él. Nunca se cansaría de ver cómo su rostro serio, normalmente inexpresivo y parecido al de una muñeca, se iluminaba cada vez que sonreía. A pesar de su sonrisa, insistió. Entonces, ¿te arrepientes o no? En lugar de responder, la atrajo suavemente hacia sus brazos y presionó sus labios contra los de ella. Pensé que era obvio. ¿Mi respuesta es lo suficientemente clara ahora? No sé, no fue muy convincente, respondió ella, ligeramente sin aliento. Pero antes de que pudiera inclinarse para darle otro beso, su cuerpo se dispersó en una miríada de mariposas de papel, alejándose de su alcance. Entonces, ¿quieres jugar duro? No sé qué quieres decir, dijo ella y salió volando riendo. Si ella esperaba que él comenzara a perseguirla a pie de un tejado a otro mientras ella volaba, estaba gravemente equivocada porque en lugar de eso él levantó la mano y dijo, Banzō Tenin. Konan dejó escapar un grito de sorpresa cuando su cuerpo fue repentinamente tirado hacia atrás y, al momento siguiente, se estrelló contra su pecho. Sus brazos rodearon su cintura con fuerza y seguridad, sin dejarla moverse ni un centímetro. No puedo creer que uses tu Rinnegan para algo como esto. Dijo ella en una mezcla de exasperación e incredulidad mientras él se reía triunfalmente. Todo vale en el amor y en la guerra. Dijo y mordisqueó juguetonamente su nuca, haciéndola soltar un grito indigno. Pero su pelea juguetona pronto llegó a su fin cuando de repente comenzó a llover. Sin embargo, su buen humor no desapareció porque, después de varios meses en este país, estaba empezando a acostumbrarse a la lluvia. Mientras Konan creaba un paraguas flotante de papel sobre sus cabezas, ella se dio la vuelta en sus brazos y ahuecó sus mejillas con sus manos. Levantándose sobre las puntas de los pies, le dio un beso amoroso. A pesar de la fuerte lluvia que caía del cielo y los fuertes vientos que soplaban a esa altura, Naruto y Konan continuaron besándose y abrazándose apasionadamente en la azotea de la torre sin ninguna preocupación en el mundo. Para Konan, Naruto había traído color a su vida. Después de perder a Yahiko y Nagato, después de tantos años de intrigas y batallas, cuando ella pensaba que ya no quedaba nada en su vida, él despertó su pasión. La hacía sentir emocionada por despertarse cada mañana, y su devoción por ella y su fascinación por su belleza la hacían sentir mareada de felicidad. Por primera vez en muchos años, Konan estaba feliz. En cuanto a Naruto, Konan era más de lo que jamás había soñado. Su sueño había sido casarse con Sakura algún día, pero su realidad, el presente que estaba experimentando, era 10 veces mejor que incluso sus sueños más locos. En su estado mental de enamoramiento, Konan era perfecta. A menudo trazaba paralelismos entre Konan y Sakura en su mente, pero, cada vez, la balanza se inclinaba completamente a favor de Konan. Konan nunca lo insultó. Ella nunca lo golpeó. Su voz no era fuerte y él no podía recordar que ella gritara nunca. Y ella era hermosa, mucho más hermosa. Pero, por si fuera poco, Konan era una de las personas más leales que había conocido y también le había salvado la vida.
Cuando incluso Konoha y sus camaradas se habían vuelto contra él, ella fue la única que estuvo a su lado y acudió a rescatarlo. Reconoció su habilidad y le dio el rango de Jonin. Lo convirtió en su mano derecha e incluso le regaló el preciado Rinnegan de Nagato. Y ahora, todos los días, lo colmaba de amor y afecto. Sus sentimientos por ella no se podían expresar con palabras tan fácilmente. No solo la amaba, sino que la adoraba. Más tarde esa noche, recién salidos de la ducha y con sus deseos temporalmente saciados, Naruto y Konan estaban acostados juntos en la cama, abrazados. Él estaba descansando su espalda contra la cabecera de la cama y ella estaba sentada entre sus piernas, con su espalda apoyada contra su pecho. El envío de carbón desde Konoha debería cubrir nuestras necesidades durante los próximos 4 meses, dijo mientras leía un informe de uno de sus subordinados. Entonces, ¿puedes levantar el toque de queda ahora? Preguntó, leyendo el resto del documento por encima del hombro de ella. Sí, haré el anuncio mañana. Oye, todavía estaba leyendo eso. Se quejó cuando ella dejó los papeles y agarró otro pergamino. Una vez que hayas captado la esencia del documento, no es necesario que lo leas entero, hasta la última letra. Tienes que aprender a leer entre líneas, o de lo contrario te quedarás sentado en el escritorio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, simplemente revisando documentos. Entonces supongo que debería alegrarme de no estar en tu lugar. Ella rió suavemente ante sus quejas. ¿No querías convertirte en Hokage? Ya no. Y tampoco me convertiré en el líder de AME. No creas que puedes dejarme tus responsabilidades. En verdad, para él, convertirse en Hokage siempre había tenido más que ver con obtener el reconocimiento de otras personas que con el puesto en sí. Pero ahora que tenía el reconocimiento de Konan, convertirse en el líder de la aldea repentinamente perdió su atractivo por completo. No podía imaginarse estar atrapado detrás de un escritorio solo, leyendo y firmando documentos por el resto de su vida. Tenemos que sacarte de esto de alguna manera también, dijo después de un rato, de repente. Dejando momentáneamente el pergamino que había estado leyendo, giró la cabeza hacia un lado para mirarlo. ¿Qué quieres decir? Deberíamos encontrar a otra persona para dirigir el pueblo en tu lugar. ¿Por qué querrías eso? ¿Por qué no lo harías? Preguntó sorprendido. ¿No estás cansado de estar con la nariz enterrada en papeles todos los días? ¿Sabes que estoy hecho de papel, verdad? Ante su risa incómoda, ella rió también y le dio un beso en la mejilla. No odio lo que hago. Amo a Eden Rain. Quiero cuidar de mi aldea y de mi país. No quiero que otros niños crezcan como yo, huérfanos, luchando por encontrar comida de un día para otro o huyendo y escondiéndose por miedo a los shinobi enemigos. Quiero que Eden Rain prospere. Quiero que la gente común viva una vida segura y cómoda. No puedo, no dejaré mi trabajo en manos de otro hasta que haya logrado mi objetivo. Sus sentimientos por su país eran profundos. Hablaba con tanta pasión que él se quedó callado. Era raro ver a Konan expresar sus sentimientos con tanta franqueza. Si te gusta, entonces está todo bien. Y como tú eres el cerebro, yo seré tu fuerza, dijo y besó su coronilla, haciéndola sonreír de nuevo. ¿Es eso lo que creo que es? Preguntó inesperadamente unos momentos después, señalando un pequeño cuaderno con tapas negras. Es un libro de bingo. Uno de nuestros espías en Iwa me lo hizo llegar. ¿Tienes espías en Iwa? Ella se divirtió con su pregunta. Por supuesto que sí. La mayoría de las aldeas ocultas tienen espías en otros países. A veces envían shinobi para infiltrarse en las filas enemigas, mientras que otras veces hacen uso de personas que no pueden usar chakra, civiles que fueron entrenados en el arte del espionaje. Los espías civiles son extremadamente difíciles de descubrir, pero la cantidad y calidad de información que pueden obtener también es limitada. Aún así, tienen sus usos. Uno de esos espías nos envió la edición actualizada del libro Bingo de Iwagakure. Supongo que es porque tú también tienes una entrada en él. Ahora lleno de curiosidad, Naruto dejó de leer el documento en manos de Konan, un informe sobre la cantidad de kunai, shuriken y muñecos de entrenamiento que necesitaban los estudiantes de la Academia Ninja de Amegakure, y agarró el libro de bingo de Iwagakure. Su curiosidad debe haber sido contagiosa, porque Konan también dejó sus documentos y comenzó a hojear las páginas del libro de bingo junto con él. Oh. Tú también tienes una entrada. Dijo cuando se topó con una página con la foto de Konan y algunos párrafos debajo que describían sus habilidades. Sí, lo entendí después de que Deidara se enterara de que yo fui quien derrotó a Sasori y lo hizo unirse a Akatsuki.
eran rivales, y él estaba más que feliz de hacer cualquier cosa que molestara a Sasori cada vez que tenían una discusión sobre arte. Así que filtró el resultado de nuestra pelea a Iwa. A pesar de sus sentimientos poco agradables hacia Akatsuki, especialmente de Deidara, quien había capturado a Gaara en el pasado, se sintió intrigado por sus palabras. ¿Arte? ¿Por qué alguien como ellos discutiría sobre arte? Ella se rió entre dientes ante su voz incrédula. Esos dos estaban obsesionados con el arte. Deidara sostenía que el arte era la belleza de ese momento fugaz en el que algo explotaba, mientras que Sasori estaba firmemente convencido de que el arte debía durar para siempre, creía en la belleza eterna. A veces, Pain tenía que interponerse entre los dos para evitar que se pelearan. Sinceramente, me sorprende que uno de ellos no matara al otro en una de sus misiones. Mientras Naruto seguía pasando las páginas del libro de Bingo, se detuvo por casualidad en la entrada de Uchiha Sasuke. Nombre: Uchiha Sasuke, también conocido como el último Uchiha. Afiliación: organización terrorista Akatsuki. Desertó de Konohagakure. Clasificación ninja: Genin. Clasificación de amenaza: clase S. Hazañas notables: mató a Orochimaru, el Sanin. Mató a Uchiha Itachi, el asesino de parientes. Mató al bombardero loco, Deidara. Derrotó al Jinchūriki de 8 colas, Killer Bee. Jutsu notable: muy alto dominio de las transformaciones de la naturaleza del fuego y el rayo. Chidori, técnica de la espada del rayo, Genjutsu Mangeki Sharingan, Amaterasu, llamas negras inextinguibles, Susanoo, avatar del chakra altamente destructivo y casi irrompible, recompensa: 95 millones ryō. Ese es un gran currículum, Naruto no pudo evitar admitirlo. Itachi y Orochimaru habían sido dos de los shinobi más fuertes que había conocido. El hecho de que ambos perdieran la vida a manos de Sasuke decía algo sobre la destreza de Sasuke. ¿Y qué pasa con esa recompensa? Un civil medio ganaría entre 15.000 y 30.000 ryō al mes. 95 millones de ryō era una cantidad colosal de dinero por matar a un ninja. Tú mismo lo dijiste, Uchiha Sasuke tiene un currículum impresionante. La recompensa por matar a alguien no depende solo de la gravedad de sus crímenes, sino también de la dificultad de matarlo. Además, aunque se debió principalmente a las acciones de Akatsuki a lo largo de los años, su captura de Killer Bee fue como la gota que colmó el vaso. Obligó a las cinco grandes naciones a organizar una cumbre de los Kage. Pero escuché que el Jinchūriki de 8 colas en realidad escapó, señaló Naruto. El hecho de que Killer Bee se haya visto obligado a escapar probablemente cuente como una victoria para los Uchiha, trató de razonar. Mientras pasaban otras 12 páginas, Naruto empezó a pensar que había tenido la suerte de no estar en el libro Bingo. Sin embargo, para su consternación, él también estaba allí, en la última página del libro. Nombre: Uzumaki Naruto, también conocido como el renegado. Afiliación: Amegakure no Sarto. Desertó de Konohagakure. Clasificación ninja: Jonin. Clasificación de amenaza: huir al ser visto. Hazañas notables: derrotó a Gaara, el quinto Kazekage. Derrotó a Kakuzu de los Hyōnyū. Derrotó a Pain, el líder de Akatsuki. Derrotó a Sharingan no Kakashi. Mató a Midui, maestro de Taijutsu de las 8 puertas. Derrotó a Uchiha Sasuke, el último Uchiha. Mató a Uchiha Madara, mató al tercer Tsuchikage y a un gran número de Jonin y Chunin de Iwagakure. Jutsu notable: Rasengan y Rasen Shuriken, Rasengan de tipo viento de largo alcance, altamente destructivo, Kage Bunshin, más de 1000 clones, modo saco sabio, inmensa fuerza física, Doujutsu capaz de controlar la gravedad. Jinchūriki del zorro demonio de 9 colas, recompensa: 150 millones ryō. ¿Qué es esto? Su sorpresa fue tan genuina que Konan tuvo que mirar su entrada una segunda vez, pensando que se había perdido algo. No veo nada malo en ello. ¿Qué quieres decir con que la mitad de eso no está bien? Gaara no era el Kazekage cuando peleamos, solo éramos niños. Y no gané, fue un empate en el mejor de los casos. Además, no derroté a Kakuzu. Kakashi asestó el golpe mortal, y había un montón de nosotros atacándolo al mismo tiempo. Lo mismo con Nagato, no gané solo, tenía una aldea entera detrás de mí, información sobre cómo funcionaba su Rinnegan y un ejército de invocaciones de sapos del monte Myoboku. Además, matar a Obito fue principalmente gracias a ti y a los shinobi de Konoha. Si no fuera por todos ustedes, él habría escapado. No puedes esperar que sepan todos estos detalles, dijo Konan encogiéndose de hombros. Además, incluso si supieran toda la verdad, les interesaría distorsionar los hechos para hacerte parecer más peligroso y desquiciado de lo que realmente eres.
De esta manera, se te quita la vergüenza de que Tsutsushikage y un número tan alto de shinobi de élite hayan perdido la vida en tus manos. Ante su mirada poco convencida, ella continuó. Piénsalo. Si se corre la voz de que ya has derrotado a un Nosnukenin de clase S, el Kazekage actual, el líder de Akatsuki, Pain, y el legendario Uchiha Madara, todos por ti mismo, no menos gente no pensará, oh, el Tsuchikage era un viejo lisiado y los shinobi de Iba son débiles y útiles. En cambio, pensarán, Uzumaki Naruto es un monstruo. Por lo tanto, la narrativa será que no perdieron porque eran débiles sino porque tú eres irrazonablemente fuerte. Recuerda, este es el libro de bingo de Iwagakure. Fue hecho por su nuevo Tsuchikage, para su propio shinobi. Estaba destinado a estar sesgado en tu contra. Mientras permanecía en silencio, Konan le sonrió. Orochimaru solía tener la recompensa más alta, si mal no recuerdo. Konoha había puesto un premio de 100 millones ryō sobre su cabeza. Pero tú lo superaste con un salto de rana. Es tu primera participación y ya tienes 150 millones. Es una gran noticia. Sí, no puedo esperar a luchar contra los idiotas codiciosos que vendrán a por mi cabeza. Jajaja. Ella se rió de buena gana ante esas palabras. Nadie en su sano juicio se atrevería a atacarte. Los intentos de Iwa de hacerse ver mejor y pintarte bajo una mala luz en realidad funcionan a favor de Amegakure. Ahora eres el renegado y tienes una orden de huir al ser vistos. Nadie ha obtenido antes una clasificación de amenaza de huir al ser vistos de Iwagakure, excepto tú y Namikaze Minato, el cuarto Hokage. Tu nombre por sí solo será suficiente para inspirar terror. Tu infamia será el escudo que protegerá a la lluvia oculta. La calma antes de la tormenta Han. Nuevo capítulo en marcha. Capítulo 16, la calma antes de la tormenta. Pasó un poco más de una semana desde la batalla de Amegakure. A pesar de la muerte de Migui, la vida volvió a la normalidad para los ex prisioneros de Konoha una vez que regresaron a la aldea. Migui no era el primer shinobi en morir, y tampoco iba a ser el último. Así era la vida de un ninja. Todos sabían a qué se habían comprometido. Entendieron que antes de salir en una misión de alto rango existía la posibilidad de que no regresaran. Konohagakure no hizo un gran alboroto por la muerte de Migui, pero Tsunade aún así celebró un funeral simbólico para él. Naruto Rasen-Shuriken había reducido el cuerpo de Gui a átomos, por lo que ni siquiera tenían un cadáver que enterrar, pero el equipo de Gui y sus amigos cercanos y conocidos se reunieron para honrar su nombre y llevar una flor a su lápida. Después del funeral, todos volvieron a sus tareas. Sin embargo, aunque las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, las personas que habían pasado por esta terrible experiencia no quedaron sin cicatrices. Kakashi y Yamato regresaron a Anbu. Kakashi, en particular, no podía imaginarse volver a elegir otro equipo de Genins después de ver cómo había resultado su equipo 7. Leer pornografía y lanzarse de una misión a otra eran los únicos métodos que conocía para distraerse de su culpa. No solo se culpaba a sí mismo por cómo Naruto y Sasuke terminaron abandonando la aldea, sino que también se castigaba por el hecho de no haber llevado a sus camaradas a la victoria en la misión de rango S a Amegakure. Además de todo eso, su único amigo y rival ahora también estaba muerto. Neji Yuga era un Jonin y Tenten también lo era. Ya no necesitaban que un Jonin los guiara y, a decir verdad, aunque estaban tristes por la muerte prematura de su sensei, al final del día, ninguno de los dos había sido particularmente cercano a él. En cuanto a Sakura, volvió a trabajar en el hospital. La chica parecía una sombra de lo que era antes. No solo habían capturado al amor de su vida y estaban esperando juicio, sino que Naruto había abandonado Konoha e incluso había asesinado a uno de sus antiguos compañeros. Ella estaba en ruinas. Por desgracia, aunque la mayoría de ellos fueron avanzando con sus vidas poco a poco, había una persona que parecía que no iba a seguir adelante en un futuro próximo. Incluso una semana después de la muerte de Gui, Rock Lee seguía visitando su tumba todos los días. Migui había sido más que un sensei para él, había sido casi como un padre. Todo lo que era en el presente se lo debía a su sensei. El pobre muchacho estaba desconsolado. Nunca pensé que algún día me vería usando esta capa, dijo Naruto mientras miraba su reflejo en el espejo. Si su ropa normal como Jonin de lluvia era simple y básica, la capa negra con nubes rojas sobre ella no era nada sino llamativa. No tienes por qué ponértelo si te resulta incómodo, dijo Konan, aunque parecía vacilante. Naruto se miró a sí mismo durante largo rato, sin decir nada durante un rato. Durante mucho tiempo, temí ver esta capa. Akatsuki estaba tratando de cazar a los de mi especie. Gaara incluso perdió la vida después de que Deidara lo capturara.
Cuando Conan puso sus manos sobre el cuello de su capa, intentando quitársela, él la detuvo. «Pero sé lo que significa para ti», dijo mientras colocaba sus manos sobre las de ella. «No tienes que forzarte a hacer nada», dijo Conan con firmeza. Él sonrió. «Lo sé, pero quiero hacerlo por ti». Desde el mismo momento en que lo acogió, Conan había intentado construir una relación de iguales entre los dos. Si bien ella hacía todo lo posible por guiarlo y aconsejarlo cuando se trataba de tomar decisiones importantes, nunca había desestimado su opinión y siempre había intentado involucrarlo en los asuntos de la aldea y otras cosas importantes. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, no hay ninguna expresión que describa mejor a Akatsuki que esa, dijo Conan, mirándose el pecho. Por el bien de la paz, hicimos cosas terribles. Nuestro objetivo era crear la paz, pero en el proceso, comenzamos una guerra. Mucha gente perdió la vida en nuestras manos. Soy tan culpable de ello como el resto de mis antiguos compañeros de equipo. Levantando la cabeza, sus ojos anaranjados lo miraron fijamente mientras decía, «En lugar de traer la paz, nos convertimos en un símbolo del terror, no es así como quiero que se recuerde el legado de Yahiko y Nagato». Entiendo que no será fácil cambiar la opinión que la gente tiene de nosotros después de todo lo que hemos hecho, pero tengo que intentarlo. Pero tú no tienes ninguna obligación de seguir adelante con esto. Son mis pecados los que tengo que cargar, no los tuyos. Yo soy más que, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que no te dejaré hacerlo sola, dijo Naruto con firmeza, sin dejar lugar a debate. Él le tomó el rostro con las manos y disfrutó mucho de ver cómo ella se inclinaba ante su tacto mientras la acariciaba. Esos cálidos ojos color ámbar y su pelo corto y azul lo dejaron hipnotizado. Era tan bonita que solo mirarla era suficiente para acelerar su corazón. «Donde quiera que vaya mi dama, yo también estaré allí. Estamos juntos en esto. Hicimos una promesa, ¿no es así?» «Sí», dijo ella, cerrando los ojos cuando él le dio un suave beso en la frente. Además, qué mejor manera de mostrarle al mundo que Akatsuki ha cambiado que tener un verdadero Jinchūriki usando la capa. Ella sonrió y por unos instantes parecieron estar a punto de empezar a besarse, pero no se dejaron llevar por sus sentimientos porque ese día tenían una tarea muy importante por delante. ¿Es ese el señor Dolor? No puede ser, lo conozco, es Uzumaki Naruto. En el extranjero lo llaman el héroe de la hoja. Entonces, ¿por qué lleva la diadema de Amegakure? ¿No lo has oído? Lady Conan lo trajo aquí. Los dos lucharon contra los shinobi de Konoha que se infiltraron en la aldea hace unas semanas y los capturaron a todos. ¿Konoha hizo qué? Estuve destinado en la frontera con Suna. Maldita sea, me perdí tantas cosas. Casi 5000 shinobi y kunoichi estaban parados uno al lado del otro en la orilla del lago de Amegakure, fuera de la aldea. El país de la lluvia no era una gran nación, pero entre las aldeas ocultas más pequeñas, era la más poblada. Era notable que un país tan pequeño como el de la lluvia, encajonado entre tres grandes potencias y después de haber sido devastado por décadas de guerra, tuviera una cantidad tan alta de shinobi. Dicho esto, aunque el número de shinobi era alto, Amegakure en sí era una aldea pequeña. No podía acomodarlos a todos junto con la población civil necesaria para apoyar a los shinobi también. La mitad de esos 5000 ninjas estaban dispersos por el resto del país en varios puestos de avanzada y otras aldeas en el país de la lluvia o patrullando la frontera. Por lo tanto, no eran pocos los que no estaban familiarizados con los detalles sobre los eventos que habían sucedido en el transcurso de los últimos meses. Sus murmullos se detuvieron cuando un enjambre de mariposas de papel llenó el cielo sobre ellos y el ángel de Amegakure se materializó sobre ellos, volando. Al verla, ya fueran Genin, Chunin o Honin, los 5000 shinobi y kunoichi se llevaron las manos al pecho y se inclinaron. La cantidad de miedo, admiración y reverencia que los ninjas de la lluvia sentían por Pain y Conan no se podía expresar fácilmente con palabras. Los he reunido hoy con el fin de compartir con todos ustedes tres noticias muy importantes. Aunque hablaba en su habitual tono tranquilo y entrecortado, de alguna manera, su voz llegó perfectamente a los oídos de todas las personas presentes allí. Este es Uzumaki Naruto, el Jinchūriki del zorro demonio de nueve colas, y el sucesor de Lord Pain. Sus palabras provocaron fuertes jadeos de los shinobi y kunoichi que estaban debajo de ella. Sin embargo, en ese momento, mientras todos lo miraban, Naruto hizo uso de la habilidad del camino de Eva para levitar y volar en el aire hasta que estuvo al mismo nivel que Conan. Sus ojos morados y rodeados de anillos, la capa de Akatsuki y el hecho de que estaba volando no dejaban ninguna duda sobre su identidad.
El señor Pain ya no camina entre nosotros, pero no nos dejó solos y desprotegidos. Le transmitió su don a Uzumaki Naruto. Le dio sus ojos, los ojos de Dios. Amegakure no es débil. Amegakure no se ha vuelto vulnerable. Somos fuertes. Somos resistentes y, en última instancia, le pagamos a nuestros enemigos 10 veces más. Cuando los ninjas debajo de ellos comenzaron a rugir en aprobación, Konan levantó una mano para silenciarlos. A partir de hoy, ya no nos aislaremos del resto del mundo. Ahora, tenemos el poder de protegernos. Incluso si Iwa, Konoha o Suna nos atacaran nuevamente, tenemos la fuerza para rechazarlos. Y prueba de ello es que matamos al Tsuchikage hace nada menos que una semana. Los ninjas de Rain gritaron de sorpresa y asombro. O no quiera un ninja legendario y su temible límite de linaje había dejado una profunda impresión en ellos. Les costaba creerlo, especialmente después de descubrir que su señor, su dios, estaba muerto. El Tsuchikage y un grupo de más de 100 ninjas de élite de Iwa perdieron la vida a manos de Uzumaki Naruto. Hemos demostrado al mundo que somos fuertes y seguiremos haciéndolo de ahora en adelante. Mañana seleccionaré a 1000 de entre vosotros. Mañana ocuparemos la tierra de los ríos. El aire y el suelo temblaron con los vítores de Rain Ninja. Si vas a matarme, hazlo ya. Ey. ¿Hasta cuándo me vas a tener así? Durante los primeros días después de ser encarcelado, Uchiha Sasuke se mostró tranquilo, callado y distante. Pero, a medida que los días se convertían en semanas, se volvió cada vez más inquieto. Su chakra estaba sellado y una picota metálica le esposaba las muñecas y le mantenía las manos separadas, impidiéndole incluso intentar hacer sellos manuales. Atrapado en una celda subterránea sin ventanas y con solo una pequeña abertura en su gruesa puerta metálica, Sasuke estaba llegando rápidamente al límite de sus límites. Oye, ¿hay alguien ahí fuera? Respóndeme. Hey. Sin embargo, sus gritos no obtuvieron respuesta. No fue la primera vez ese día que golpeó la puerta con la picota que llevaba en las muñecas y se oyó un fuerte ruido metálico al chocar. Aislado en una celda subterránea pequeña y maloliente, viviendo en un estado de hambre y oscuridad semipermanente, sin tener contacto con ningún ser humano y siendo obligado a dormir en el suelo frío y húmedo, le estaban pasando factura. Cuando sus súplicas y peticiones no dieron resultado, recurrió a gritos, amenazas y juramentos de masacrar a todos. Pero aún así, lo ignoraron. Lentamente pero constantemente, el último Uchiha se estaba desesperando. Agotado de tanto gritar y golpear la puerta, Sasuke se dejó resbalar contra la pared. Con las manos esposadas apoyadas sobre las rodillas, apoyó la frente sobre la picota metálica y cerró los ojos. ¡Oh! ¿Mi vista me está traicionando? ¿Está llorando el poderoso Uchiha Sasuke? Al oír esa risa desagradable y esa voz molesta, Sasuke instantáneamente se puso de pie de un salto e instintivamente retrocedió hacia la esquina de la celda. Una planta con forma de trampa de Venus salió del suelo. Era imposible para Sasuke no reconocerla. Zetsu. ¿Cómo diablos entraste aquí? Dijo Sasuke sorprendido. Como si el insignificante jutsu de barrera de Konoha y sus trampas baratas pudieran detenerme. Los sensores ni siquiera saben que estamos aquí. Jejeje. Dejando de lado la extraña apariencia y el comportamiento de la extraña persona con forma de planta, Sasuke no podía pensar en nadie a quien hubiera estado más feliz de ver en su situación actual. Entonces, ¿estás aquí para sacarme? Quizás. Fue bastante divertido verte sollozar. Sí, pero antes de que te saquemos, necesito tu palabra de que obedecerás mis órdenes. Sí, lo que tú digas, simplemente rompe estas esposas y vámonos. Me sorprende que no me ejecutaran en el acto cuando me capturaron. Zetsu Negro se burló. Tendrían que estar locos para hacer eso. ¿Qué quieres decir? No hay manera de que maten a un activo tan valioso como tú. No solo eres el último Uchiha, sino que también tienes el Mangekyo Sharingan Eterno. Ningún líder de aldea en su sano juicio te condenaría a muerte sin más. Además, no has hecho nada que dañara a Konoha mientras eras un Nukenin. Ahora que Zetsu Negro lo mencionó, Sasuke también pudo verlo. Aunque había abandonado la aldea, en realidad no había hecho nada que dañara directamente a Konoha. En todo caso, le había hecho un gran favor a Konoha al matar a Orochimaru. Si esperas unos días más, vendrán a ti con una oferta. Podrías tener una nueva vida aquí si así lo deseas. Incluso tendrías mujeres en fila para que reconstruyas el clan Uchiha. Tus condiciones de vida actuales no son las mejores porque están tratando de ablandarte para que sea más fácil negociar contigo.
Como dice el dicho, no eres tú cuando tienes hambre, se rió entre dientes el Zetsu Blanco. Zetsu Blanco es un cretino la mayor parte del tiempo, pero ahora lo es. Definitivamente te darían una segunda oportunidad si estuvieras dispuesto a cooperar con ellos y griega. Al diablo con eso. Gritó Sasuke, interrumpiendo a Zetsu Negro a mitad de la frase. ¿Pensarías que estaría dispuesto a volver a esta aldea y tocar su melodía? ¿Después de cómo masacraron a mi gente? ¿Después de cómo manipularon a mi hermano? Preferiría que me mataran ahora. Estaba tan furioso que, al final de su arrebato, empezó a jadear por el esfuerzo. Después de haber pasado tantos días sin comer, su condición física había llegado al fondo. No podía esperar a salir de ese agujero. ¡Qué pena! Podrías haber formado tu propio harén, sí, lee la sala y quédate en silencio por una vez, imbécil. Sácame de aquí, dijo Sasuke. Ayúdame a destruir la hoja oculta y, a cambio, te ayudaré con lo que quieras después de que me venga. Sabía que estábamos en la misma página. Perfecto. Tenemos un trato. Con un golpe de la mano de Zetsu, la picota metálica se partió por la mitad, liberando las muñecas de Sasuke. Luego, agarrándolo del brazo, Zetsu y Sasuke comenzaron a hundirse en el suelo. Un puñetazo descendente en la cabeza hizo que el cuerpo de Killer B atravesara el suelo y se estrellara contra el piso un nivel debajo del de ellos. Raikage-sama, ¿no es esto demasiado? Mabui intentó calmar la situación. Killer B se levantó del suelo sin dificultad y se sacudió el polvo de la ropa. Ese golpe fue tan fuerte que habría matado a otros en el acto, pero parecía estar ileso, salvo por un moretón del tamaño de una manzana en la parte superior de su cabeza. Abeja. ¿Tienes idea de lo preocupados que hemos estado todos? Incluso hemos comenzado una guerra por tu bien, pero ¿qué has estado haciendo mientras tanto? ¿Eh? ¿Por qué estás tan enojado, hermano mayor? Raikage parecía que iba a explotar. Eres un idiota irresponsable. Voy a... Estaba tan indignado que ni siquiera podía hablar coherentemente. Envió un mensaje sobre mi supervivencia, ¿no? Dijo Killer B. Sus instintos le decían que si comenzaba a rapear en ese momento, el Raikage podría patearlo violentamente. Después de tomarse unos segundos para recuperar la calma, el Raikage preguntó. Entonces, ¿qué te hizo decidir finalmente regresar al pueblo? Se trata de Akatsuki. ¿Qué pasa con ellos? Los Akatsuki fueron destruidos por Konoha y Ame. Uzumaki Naruto mató a Uchiha Madara y Uchiha Sasuke fue capturado por el Hokage. Ya no son una amenaza. Eso es nuevo para mí, dijo Killer B. Había estado viviendo mayormente fuera de la red durante las últimas semanas para no ser encontrado por su aldea, por lo que no estaba al día con los eventos más recientes. Pero aún así, el monstruo de la niebla me atacó hace solo unos días y esta vez casi me capturan de verdad. Tuve que transformarme en la forma completa de Hachibi para derrotarlo. Y él llevaba la capa de Akatsuki. Ahora que Killer B lo mencionó y ahora que estaba significativamente más tranquilo que antes, Raikage finalmente notó la peculiar espada atada a la espalda de Killer B. ¿Esa es su espada? Sí. Es Sameada, una de las siete espadas de la niebla. Pero, lo que es más importante, si Akatsuki está acabado, ¿dónde están todas las bestias con cola que han sido capturadas? ¿Los Bijuno no necesitan varios años para reformarse después de morir? Preguntó Maui. Esa es la cuestión, no murieron. Fueron extraídos del Jinchuriki. Entonces, ¿qué pasó con los Bijuu? Dijo Killer B. ¿Sabes algo, B? Killer B se empujó las gafas de sol con el dedo antes de decir. Cuando le di una paliza a Uchiha Sasuke con mi jutsu de clon de pierna de pulpo, se llevaron a mi clon a un lugar oculto, en una cueva. Lo último que vio mi clon antes de desaparecer fue una enorme estatua de aspecto demoníaco con nueve ojos. Lanzaron un jutsu que drenó el chakra de mi clon hacia la estatua. Mientras el Raikage se quedaba en silencio, Killer B continuó. Siete de los nueve ojos de la estatua estaban abiertos. Akatsuki había capturado a los primeros siete Bijuu hasta ese momento. Esto es solo una especulación mía hasta ahora, pero creo que la gigantesca estatua es un arma que se alimenta del chakra de los Bijuu. Y una vez que los nueve ojos se abran, imagina tener el poder de los nueve Bijuu a su disposición. ¿Por qué ocultaste información tan importante durante tanto tiempo? ¡Maldita sea, B! Gritó Raikage, y el escritorio que estaba a su lado se hizo añicos con su puño. Maui, prepárame otro escritorio y que alguien arregle ese agujero en el suelo. B, trae a Darui aquí. Tenemos mucho de qué hablar.
No sé exactamente quién es el que controla esa estatua de la que hablaste, pero eso es demasiado poder en manos de cualquier aldea, y mucho menos de una organización terrorista. El regimiento de Shinobi que Konan llevó al país de los ríos no era necesario en su mayor parte. Ella y Naruto podrían haber resuelto todo por sí solos, pero desfilar con 1000 Shinobi también fue de gran utilidad. Ver una cantidad tan grande de Shinobi reunidos en un solo lugar era una visión mucho más intimidante que ver solo a dos ninjas, fueran S-Rank o no. Por lo menos, la población civil nunca tendría la menor idea de iniciar algún tipo de rebelión y, por otro lado, también estarían más dispuestos a aceptar la nueva regla por el bien de la protección que Eden Rain les otorgaría. Los pocos ninjas que faltaban y que tenían la ambición de ocupar el país de la lluvia como una especie de señores de la guerra locales se escabulleron con el rabo entre las piernas. Una cosa era que se enfrentaran a los civiles armados con orcas y otra muy distinta era oponerse a toda una aldea oculta, especialmente a una con una reputación tan mala como Amegakure. Los ninjas de la lluvia oculta eran conocidos por sus habilidades para el asesinato. Al final, no iba a cambiar gran cosa para los ciudadanos promedio del país de los ríos en el corto plazo. Los agricultores, los comerciantes, etc., continuarían con sus vidas cotidianas como antes. Sin embargo, mientras que los ciudadanos promedio no experimentarían cambios radicales de la noche a la mañana en sus vidas diarias, fue lo opuesto para las personas que solían trabajar para el gobierno del país del río bajo el mandato del difunto daimyo. Los impuestos sobre la tierra, las ganancias y los derechos de aduana irían ahora a Amegakure. Para un país tan pequeño como el país de la lluvia, eso fue una enorme bendición. Pero la razón principal por la que Konan decidió arriesgarse a crear tensiones con sus países vecinos anexando el país de los ríos fue que la lluvia oculta obtendría acceso al océano. Considerando la gran cantidad de arroz y productos pesqueros que el país de la lluvia producía cada temporada, las posibilidades comerciales eran infinitas. Al ver a Konan discutir sobre política y economía con los representantes del país de los ríos y algunos de sus asesores, Naruto se sintió completamente perdido. Esto consolidó en su mente la idea de que no sería un buen líder para una aldea. No es de extrañar que Ero Sennin rechazara repetidamente el puesto de Hokage. Para ser un buen líder de una aldea se necesitaba mucho más que fuerza. Tener fuerza era tan solo el punto de partida. Comprender la economía, la política y la diplomacia era probablemente aún más importante. Se rió entre dientes al pensar que había querido convertirse en Hokage. Hasta hace poco, ni siquiera conocía la topografía general de los países que rodean el País del Fuego. Por ejemplo, no sabía que se podía llegar al océano bajando por el río que desagua el lago de Amegakure. Le faltaban demasiados conocimientos esenciales. Tal como estaban las cosas en ese momento, no tenía nada con qué ayudarla. Solo soy bueno pateando traseros. Había pensado en aprender otras cosas, pero, a juzgar por su intento fallido de aprender Fuinjutsu, no estaba hecho para ese tipo de cosas. No era bueno estudiando. No podía reunir la voluntad y la motivación para hacerlo. Dejó escapar un suspiro. Los humanos no eran perfectos. Todos tenían algo en lo que eran buenos y algo en lo que eran malos. Al final, no se puede tener todo. Así que me centraré en lo que sí puedo hacer. Como las tareas administrativas estaban a cargo de Konan, él tenía el trabajo de proteger su aldea. Es cierto, me dijo que en este país había fabricantes de armas, recordó. Los artesanos de la aldea Takumi eran famosos en todo el mundo por su habilidad para fabricar herramientas y armas ninja. Aunque la paz de una década que siguió a la Tercera Guerra Ninja los obligó a poner en práctica sus habilidades en otro campo, no era como si hubieran olvidado lo que los había llevado a la danza en primer lugar. Si la profecía del gran sapo anciano es cierta, entonces esta paz que aún tenemos ahora es, en el mejor de los casos, inestable. En este punto, no tenía dudas de que la profecía del sapo anciano era real. La primera profecía fue cierta. Uchiha Obito y Sasuke, el antiguo enemigo, nos tendieron una emboscada en la cumbre con Tsunade en el país de los ríos. La segunda también fue cierta. Obtuve la llave del sello y obtuve el poder de Kurama. Es probable que la guerra comience pronto, podría ser más de un mes, podría ser más de un año, o podría ser después de 10 años. No sabía cuándo sería, pero quería estar preparado para ello. Con el poder del Rinnegan y el de Kurama sumado a sus propias habilidades, Naruto no tenía dudas ni temores con respecto a su propio destino. Si estallaba una guerra, estaba seguro de que nadie podría matarlo. Sin embargo, ganar una guerra implicaba más que simplemente sobrevivir.
Además, aunque él y Conan podían mantenerse a salvo, también tenían una aldea que proteger. Teniendo en mente esos pensamientos, quería hacer todo lo posible para aumentar las posibilidades de que Eden Rain sobreviviera a la guerra con el mínimo de bajas. Utilizar a los artesanos de la aldea Takumi para crear herramientas ninja para su aldea era solo una de las cosas que planeaba hacer. Me pregunto, ¿les ayudará si les dejo estudiar mi camino Asura? Las habilidades del camino Asura parecían tecnología futurista a sus ojos. Cohetes, cañones de chakra, hojas de motosierra, etc. Esperaba que los artesanos pudieran inspirarse en sus habilidades del Rinnegan y fabricar herramientas y armas ninja más fuertes para la lluvia oculta.